tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les quiero mostrar un cuchillo hecho por un artesano de cuchillos que vive en Lonquimay. Cuando estuve ahí de vacaciones pescando con mi hermano, me recibió en su casa. Estuve viendo su forja y sus técnicas y aproveché de comprar un cuchillo que había hecho hace un tiempo. Tanto el estuche como el cuchillo es hecho por él. Se los voy a mostrar ahora. No vi cómo fabricó este cuchillo en particular, pero sí vi cómo fabricaba sus cuchillos con la forja, cómo los templaba. Este cuchillo es un cuchillo estilo puco, tiene un grind flat para finalmente terminar en un afilado convexo. Lo otro simpático que tiene es que el protector superior de la cacha y el inferior es hecho con una moneda y el rat tail es terminado aquí mismo en la moneda. Además, la cacha está hecha de un material, en realidad está hecha de madera, pero esta madera es especial porque es conocida como picollo, viene de la Araucaria y además de que estuvo creciendo 1000 años, el picollo se extrae de la Araucaria muerta. Cuando la Araucaria muere, toda la savia se va hacia los lugares donde estaban las ramas, se concentra ahí y eso genera lo que es conocido como picollo. Incluso he utilizado actualmente en joyería, etcétera. Los pedazos de picollo no son muy grandes. Incluso acá un colega tuvo que hacer un suple que quedó. Le pone un acento muy bueno, un suple en madera de roble. El acero no recuerdo si es que es de rodamiento o de un pedazo, un paquete de resorte de una Pilsten. No he tenido la oportunidad de probarlo, pero sí lo voy a comparar con otros cuchillos que ya tengo. Me había demorado harto en hacer este video, incluso en algún momento estando en la forja traté de hacer un video, finalmente por distintas razones no pude hacer un video de Franz Baer construyendo este cuchillo, pero lo que sí voy a hacer, voy a dejar un link a la página de Facebook que tiene Franz, donde pueden comprar, incluso pueden mandar a hacer solamente la parte de adelante del cuchillo y ustedes hacerle la cacha, etcétera. Entonces los vamos a comparar con otros cuchillos. Primero vamos a ver cuánto pesa en gramos. Pesa 220 gramos. Lo vamos a comparar con, por ejemplo, aquí tengo el Spyderco Bushcraft con su funda original. Pesa más de 300 gramos, o sea, el Spyderco Bushcraft es más pesado. Lo vamos a comparar con el Mora Garberg. Mora Garberg pesa 200 gramos, o sea, 20 gramos más liviano. Y el Moranip Bushcraft Black pesa lo mismo que el cuchillo de Franz Baer. Ahora las dimensiones. La hoja son casi 5 pulgadas. En realidad un poquito más de 5 pulgadas. Estos cuadrados que ven aquí son pulgadas. Y la hoja es casi 5 pulgadas y media. Por ejemplo, si lo comparamos con el Moranip Garberg. El Moranip Garberg. La hoja es de un poquito más de 4 pulgadas. El Moranip Bushcraft Black es del mismo largo que el Moranip Garber, pero el cuchillo de Franz Baer es más grande la hoja. Y finalmente la hoja del Bushcraft Black, perdón, del Spyderco Bushcraft es un poquito más corta que la hoja de los Moranip y más corta que el cuchillo de Franz Baer. Ahora, el cuchillo de Franz Baer es alto contenido en carbono. No lo he afilado, pero como les digo, no lo he usado. En comparación con los demás cuchillos, como pueden observar, la cacha es un poco más chica. Sin embargo, en mi mano por lo menos me cabe bien, se siente cómodo, es redondo, por lo tanto es cómodo para utilizarlo en distintas posiciones. Lo vamos a empezar a usar en terreno para ver cómo funciona. Lo que sí, antes de seguir con esta pequeña revisión o primeras observaciones, la cacha es de cuero, fue tejida por el mismo Franz Baer, como pueden ver lleva su marca ahí. Es un dangler, lo que me gusta bastante. Vamos a comparar con las otras cachas. Por ejemplo, esta cacha no me gusta mucho, la cacha del Spyderco Bushcraft. Me compré una cacha especial para el Spyderco. Compré una funda genérica de cuero
y la moldeé para que quedara bien el Spyderco en esta funda y poder tener una barra de ferrocio. De vuelta al cuchillo de Franz, la espina está en 90 grados, por lo tanto si quieren usar una barra de ferrocio no van a tener problemas. Lo otro que voy a hacer, no lo he afilado, como les digo, está de fábrica. Probar cómo está el filo de fábrica, no sé si pueden ver, pero afeita. Así que pretendo a mis próximas salidas empezar a utilizar este cuchillo, a ver cómo se comporta. A pesar de tener la hoja larga y el mango corto, está bastante bien balanceado y tiene esos detalles que no encontramos en un cuchillo de producción, porque un artesano obviamente hace las cosas distintas, customizadas, y es una buena adición a la colección. Además, no es tan caro. Bueno, a mí me lo dejó a buen precio, pero en comparación con otros cuchillos, como por ejemplo el Spyderco Bushcraft, este cuchillo es mucho más pesado, pero es mucho más caro y no necesariamente es mucho mejor. Así que vamos a ver qué dice el paso del tiempo. Pero como les digo, y vi cómo fabrica sus cuchillos, tengo harta fe en que me va a salir un excelente cuchillo para utilizar en el campamento y en mis salidas de pesca. Así que espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.